Welcome to the new event. Get free cases and skins. Open Poland and cases for yourself. Muy buenas a todos amigos, soy Blacktal Stays y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, Simple es uno de los mejores jugadores de toda la historia, pero alguna vez os habéis preguntado cómo jugaba con 15, 16 años. En el vídeo de hoy lo vais a descubrir, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo jugaba. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas, 2013, lo que ha llovido. Y en este caso estamos viendo un duelo de naciones, ¿no? Estamos viendo Ucrania contra Italia. La verdad es que los italianos nunca han destacado mucho por los shooters. Me sorprende que le metieran 10 rondas a Ucrania, la verdad. Pero ahí Simple demostrando lo bueno que era en 2013. Que yo sepa tiene 23 años, por lo tanto en 2013 que debería tener 15, si no me equivoco. Qué puto animal, tío. Es muy bueno Simple, tío. Y aquí, como digo, tenía 15, 16 años, porque estamos viendo Hellraiser. Luego fue a Flipside, luego volví a entrar en Hellraiser. Si no me equivoco, luego Liquid y Navi. Finalmente, Navi lleva muchísimos, muchísimos años. Ahora tenemos a Simple contra Cloud9. Va a volver a querer entrar hacia la zona de banana, recordando el antiguo mapa de Inferno. Y vamos a ver cómo lo hace. Ah, paseándose. Es cierto que es una eco, pero igualmente el nivel que tenía en ese entonces Cloud9 era brutal. Y lo dicho, mira, el caster diciendo Simple maneja con la edad que tiene. ¿Qué? ¿Qué es esto? Aquí, Simple con Liquid ya. Vamos a ver. Aquí tendría que 17 años, si no me equivoco. Sigue siendo un jugador súper, súper joven. Encima a Navi, que eso más dolor da. Volvemos al pasado, Flipside. Vamos a ver. ¿Cómo se ha cargado dos tan seguido? Me lo he perdido. Bueno, Titan, Sox, RPK, Scream. Pues llega Simple y dice: esperar tranquilos, que os abro la zona de medio con la Deagle. Ahí Adren consigue también la triple baja. Muy, muy bonito. Ahí está reventado. Se la juega a Noscope, el hijo de puta. Y encima le mete... Bueno, y sigue disparando. ¿Qué dices? Hay que tener huevos, ¿eh? Para jugársela y un Noscope, las cosas como son. ¿No? Simple se hace Smith. ¿Qué ha sido de Smith, chavales? ¿Alguno sabe si ha seguido compitiendo otro juego? ¿Ya se retiró completamente? Uf, eso ha sido Walvan, ¿no? Efectivamente. Consigue matar. Tiene al Plante, ahí le dan el culito. Y por último, a RPK. Al parecer, Simple, chicos y chicas, tenía algo contra... Bueno, esta jugada es mitiquísima, si no me equivoco. Con la Deagle, ¿no? Sí, míralo, tiene la Deagle. Esta jugada es muy, muy buena, tío. O sea, es absurda. Esta jugada sí que me acuerdo, tío. Fijaros. Paseándose, tío. Y... le queda solo el de coche, está reventado y también le mete ese pedazo de headshot a uno de vida. Troleando de este pequeñito, por lo que parece. Ahí le tenemos con las veretas. Se lleva tres bajas contra los polacos de Vexed. Vamos a ver. Abriendo la zona de medio, tienes uno a tu izquierda, compañero. Te la... Crispy. Ni... O sea, se le oía, ¿eh? El caster diciendo cucu, no me jodas, tío. Sabe que le viene uno por medio, el CT, pero no le va a dar tiempo. Ahí lo tiene. ¿Qué le pasa al caster? Está borracho, tío. No, tranquilo, tranquilo. No sé si era ruso, que era 2016. Supongo que llegaremos a 2016, 2017.
Porque ahí ya tendría 17 o 18 años, ya no se consideraría tan joven. Y bueno, esta es la jugada del graffiti. Hacéis esa jugada y bueno, hablando de jugadas míticas. ¡Toma! Y aquí te meto... Es que eso... O sea, Nitro, ahí ya estaba pensando en cambiarse a Valorant. O sea, las cosas como son, porque menuda jugada se saca. Pero qué... Hostias. Estoy meando ahí. Se le ve la cara de jovencito, eh. Me tiene de cerca. A Kiarvi, tío. Al puto Kiarvi le mete ese wallband. Vamos a ver. Es un puto psicópata, tío. Tiene muy buena Deagle. Y va a correr, y va a correr. Y echará a este también al cuarto. Y aquí yo creo que le estaba flameando a Flamey, nunca mejor dicho. Uno para cuatro. Venga, piquearme. Uno para cinco era. ¿Cómo echo de menos el antiguo sonido, tío? Se oye tan bien el juego con el antiguo sonido. Ojalá volviese, tío. Le echo bastante de menos. He pegado guantas, tiene uno en larga. Te lo haces, queda el de corta. Y con toda la tranquilidad. Este juego contra SK no me acuerdo. Lo que tiene es la precisión, el cabrón. Es que es tan bueno que va con una seguridad, haciendo unos picks tan agresivos, tío. Pero constantemente. Uy, Diego va a hacer el típico jump shot. Noscope. A lo mejor lo hace, eh. Se hace el de larga. Al otro. Sabe que el último le queda en corta. ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas, compañero? Ese era MM. Encima MM. Vale, simple le quiere knifear. ¡Ay! ¡Oh! ¡Lo va a jinca! Simple intentándole trolear desde tiempos inmemoriales. Vale, lo vas a dejar aquí en 2017, ¿vale? Va a ser el último año que vamos a ver de Simple, que se acaba de hacer a todo el puto equipo de G2 en un abrir y cerrar de ojos. Fijaros, ya aquí tenemos el nuevo sonido. Si no me equivoco, ¿no? Que claro, ya me estoy rayando, pero creo que sí, que ya está el nuevo sonido. Me acuerdo que cambiaron las armas paulatinamente, ¿no? Si no me equivoco. La primero cambiaron una, luego otras. Y la verdad fue un poco tocada de huevo, porque antes personalmente se oía bastante, bastante mejor. Y le queda el de fuente, que está saltando como un puto conejo. Ay, no te creo. Se lo hace. Mira, aquí le dio toda la vuelta. No echáis de menos, joder. Me estoy poniendo moñas, eh. Me estoy poniendo moñas, estoy viendo muchas. Muchos recuerdos. Vale, aquí Adren. Simple, uno para tres. En una ronda capital. No sé si la habrá visto. No la ha visto. 25-25. Pues chicos y chicas, aquí acaba el vídeo de hoy. Me ha hecho muchísima ilusión de ver cómo jugaba Simple cuando era pequeño. O más joven, mejor dicho. Ya me diréis en los comentarios si queréis que veamos los comienzos de otros jugadores. Así que dicho esto, muchísimas gracias a todos. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.